Don Blas de Lezo y Olavarrieta representa una figura indispensable de la historia de España, a la altura del cid campeador, el gran capitán o cualquier otro personaje de tintes épicos de la rica historiografía nacional. Como los dos ejemplos expuestos, el almirante fue uno de esos militares honrados a carta cabal que, a pesar de ganar todo tipo de batallas en los más diversos frentes a los enemigos de España, se vio cruelmente derrotado en el cuerpo a cuerpo con la propia administración española, razón por la que su figura no ha tenido la relevancia histórica que debería corresponderle. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 más, un programa de Canal Diocesano en el que cada semana les invitamos, como saben, los que nos siguen habitualmente a leer un buen libro. Esta es la ocasión, en este caso, historia nos gusta los que nos seguís habitualmente ya sabéis pues tocar varios géneros y en este caso toca historia lo hacemos en primer lugar presento a nuestro invitado que es Antonio Rubio Muga bienvenido Antonio muchas gracias hoy un libro curioso alguien que nos esté viendo en cuanto hablemos del almirante y de Blas de Lezo pues puede estar pensando las intenciones con las que hacemos este libro porque es un personaje de tremenda actualidad últimamente eh... Bueno, lo cierto y verdad es que Blas de Lezo, yo no sé si decirte que. No sé cómo lo ves tú, ¿no? No sé si crees que tiene los mismos enemigos que amigos, ¿no? Tal vez más enemigos que amigos. Por lo menos lo ha tenido, <coughs> los ha tenido antes. Y ahora, pues ya parece ser que en los últimos tiempos, como que se está intentando restaurar esa imagen que de él ha habido a lo largo de siglos, muchas veces oculta, un tanto, pues. Y precisamente olvidada, uh -huh. podríamos decir, por lo que aconteció al final de su vida, pero que es esa, esos personajes que tienen que estar hoy en día como él. De hecho, el autor, al comienzo ahora lo vamos a ver, lo, lo compara y lo pone al mismo nivel que el Cid o el gran capitán, como uh -huh. esos héroes de, de la España. Ciertamente. Bueno, eh, el autor de este libro, el almirante, eh, que es la historia de Blas de Lezo, eh, es un capitán de navío de la Armada, ni más ni menos. No podía ser otra persona. De, vamos a hablar de Don Bras de Lezo, la Odisea de Bras de Lezo, el marino jamor, jamás, eh, español jamás derrotado, uh -huh. una persona que nunca eh, fue derrotado. Entonces Luis Moya eh, na, había nacido en Tarifa en el año 1955, es capitán de navío de la Armada, piloto naval y diplomado de Estado Mayor. Ha escrito 11 libros, entre ellos algunos le han servido para ganar algunos premios, el premio Nostromo, eh, del, el, ve, el veneno del escorpión. Uh -huh. Le ganó una vez por él y luego también volvió otra vez a ganarlo con la séptima ola. Y este libro, El almirante, es su novela número undécima. Uh -huh. Colaborador en prensa, en radio, eh, difusor del mundo de, del mar y conferenciante. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, que es como empieza él, ¿no? Y situamos un poquito a Blas de Lezo, uh -huh. aquí, lógicamente, en nuestro país. Sí, Don Blas de Lezo y Ola Barrieta <laughs> eh, es un personaje, ya digo, principal de la historia de España al mismo nivel. Él apunta que el gran capitán o el Cid es un mal, militar honrado español que ganó sí. absolutamente todo en vida, pero que lo perdería después en los despachos. Por eso eh, es una su biografía, es un auténtico misterio. Él, pues desde el principio eh, señala la dificultad que ha tenido para hacer esta biografía. No es una novela el libro, pero eh, sí es un libro de aventuras. Donde, con los retazos que tenemos de su vida, ha, ha construido. ha construido este libro y hoy su figura está siendo reivindicada desde todos mm. los ámbitos eh, don blas de lezo que había nacido en pasajes eh, mm. en mayo del año 1600 un sitio precioso por sí, cierto lo conoces no no <laughs> eh, me, me, me lo he investigado un poquito mm -hmm. a partir de este libro y me ha parecido un sitio precioso me lo gustaría es. conocerlo lo es lo es pues una excursión en eh, 1698 había nacido su padre no podía ser de otra manera marinero eh, mm. tenía varios hermanos era el más pequeño y desde el principio desde los nueve añitos él ya estaba deseando de, de pertenecer a la Armada, de, de prepararse para ser oficial. Esto, eh, sus padres tenían cierta posición económica y le pueden enviar a estudiar con los jesuitas a Bayona, estaba relativamente uh -huh. cerca, y allí va a empezar sus su primera, su primeras letras. Uh -huh. Bueno, eh, avanzamos, si te parece, y contextualizamos una, la época, ¿no? Eh, porque me parece muy interesante eh, pues caer en la cuenta de... Ese siglo XVIII, comienzos, ¿vale? eh, eh, ha muerto Carlos II, Felipe V, ¿no? esa España un poquito eh, de, de Felipe V, es donde estamos justo en este momento. 1 de noviembre del año 1700, fecha redonda, eh, fallece Carlos II, efectivamente, el hechizado, sin ninguna oh. descendencia. Entonces pues ahí van a entrar en pues, una guerra, una guerra por hacerse, eh, eh, hacerse cargo de España y al final pues, eh, hay... El cardenal Porto Carrero, un año antes, va a dar una especie de golpe de estado y se va a decantar él por la opción de los franceses. La casa de Anjou, Felipe V, uh -huh. o sea, Felipe de Anjou, que era nieto del rey Sol, ese es que se va a hacer cargo de, del gobierno de España, va a llegar aquí a, al año siguiente de, la, de fallecimiento de Carlos II, uh -huh. se termina la dinastía de los Austrias. En febrero de ese año 701, eh, Carlos v, eh, perdón, Felipe V llega a España, solamente tenía 17 años. Y entonces eh, va a haber una serie de naciones que se van a liar por ocupar, ocupar ese hueco en la historia que había dejado España y que ante la, la edad del sí. propio rey, pues van a intentar eh, ellos hacerse cargo de ello. Entonces España al final, pues no le queda otra, entra en guerra y sí. se va a encontrar como aliado solamente con Francia, aliado natural, porque no olvidemos que es el nieto del rey Sol, rey sí. del rey del sí. Luis XIV. Entonces, eh, dentro de esas guerras, eh, una de ellas, en Gibraltar, por la toma de Gibraltar, viene de entonces, del año 1604, el famoso Gibraltar, y eh, también hay una de las batallas famosas que va a ser la primera batalla en la, en la cual va a, va a luchar sí. nuestro personaje, Blas de Lezo. Mm, estamos hablando de una edad tempranísima, la vinculación de Blas de Lezo al ejército, o al mundo, sí, a, a lo que es el ejército, tempranísima. 16 años, en la primera batalla frente a las costas de Vélez, Málaga. En esa primera batalla, ¿qué sucede? Pues eh, estando en un barco, eh, recibe un cañonazo, el barco, una de las astillas, eh, saltan las astillas uh -huh. y impactan en su pierna izquierda. Van a tener que hacerle un torniquete y le van a tener que amputar eh, toda la pierna izquierda, la tibia y el peronel completamente destrozados. Y se la cauterizan con un hierro candente, como suponemos que harían en aquella época, uh -huh. y ahí con 16 años le tenemos en su primera batalla con una pierna menor que la pierna izquierda. Vamos a dejar esto anotado <laughs> sí. porque vamos a ir viendo de aquí en adelante lo que pierde. Sí, lo que pierde. No va a ser lo único. Y lo que gana. No, y lo que gana. <laughs> lo que gana. Eh, bien, eh, avanzamos un poquito y, y llega también otro. Bueno, eh, él continúa, ¿no? De alguna manera sí. en esta en esta lucha. Es importante porque él es enviado al, al hospital, uh -huh. a recuperarse, al hospital de, militar de San Eloy en Tolón, donde en se Tolón. había formado. Uh -huh. Y entonces eh, él le llega una carta del rey Felipe V donde reconoce sus méritos, le da un título nobiliario, eso es importante, uh -huh. y le reconoce como alférez de Bajel de Alto Bordo. A lo largo del libro pues hay muchas terminologías, de, de, él va ascendiendo. Desde lo primero hasta ser el máximo responsable naval de España. Uh -huh. La terminología, bueno, se nos va un poquito, pero él, él, ese título de bajel, de alto bordo, conlleva un título nobiliario. Y el rey le da la posibilidad de, con la pierna que le falta, la pierna izquierda, marchar a la corte a Madrid y quedarse en un despacho. Y él dice que no. Y él dice que, que él no. es un marino ahí. que quiere luchar. Entonces uh -huh. empieza un proceso de rehabilitación. Le habían eh, fabricado una pata, una pierna de, de fresno de madera uh -huh. con un cazo. De, de hierro, sí, una especie es, de prótesis. De prótesis de aquella época. De la, de aquella época y claro. él eh, se la pone en la pierna y empieza a hacer ejercicios de rehabilitación. Él se da cuenta de que si quiere ser un marino más, pues tiene que eh, desenvolverse en la mar como si tuviera las dos piernas naturales. Y ahí empieza eh, su recuperación. Se dan cuenta de que realmente está recuperado y le aceptan otra vez para volver a la marina. Uh -huh. Y ahí empieza su segunda etapa dentro de la marina y tiene una primera, uh -huh. una primera misión al frente de las costas de Peñíscola, también va a luchar en Sicilia, y en estas misiones, ya por el Mediterráneo, él, con una pierna menos, con 16-17 añitos, va a destacar sobre todo por su capacidad de liderazgo, uh -huh. algo inusual para esa edad. Sin duda. Bueno, y en una de estas refriegas mmm, ocurre otra pérdida. Sí, <laughs> eh, él se va a encargar de algo que hoy en día lo vemos, la famosa frase al abordaje, uh -huh. él va, va a introducir en la marina ese uh -huh. tipo de táctica frente a los buques ingleses, eh, los buques ingleses eran muy curiosos porque en aquella época eh, los cañones se construían con carbón, evidentemente con los carbón el carbón que tenían los ingleses de Gales. Aquellos aquel carbón era mejor calidad que el español. ¿Y qué conllevaba eso? Que las balas inglesas llegaran mucho más lejos que las balas españolas. Esto uh. no era cosa baladí. No, Entonces claro, él pero... tiene que inventar una técnica. Claro, los ingleses se pasean por todo el mar ningún tipo de problemas entonces él con unas barcas pequeñas que se llaman pinazas va a intentar mm. eh, acercarse son más pequeñas se maniobran mucho más rápidamente mm. acercarse a los barcos ingleses y una vez que están muy cerca pues al abordaje él había instruido a sus marinos eh, a las personas que estaban a su cargo con esa técnica de asalto que era una mm. novedad para aquella época y ahí sí. empieza eh, esa segunda etapa al abordaje abordando eh, barcos ingleses. y eh, es ahí, En la zona del Mediterráneo. En la zona del Mediterráneo, efectivamente. Uh -huh. Y es ahí donde los ingleses deciden atacar la base también de Tolón. Uh -huh. Y en ese ataque, ¿qué sucede? Pues que en una esquirla de una de las astillas también del barco va, va a impactar en el ojo izquierdo de Blas de Lezo, Había perdido la pierna, el ojo izquierdo. Uh -huh. Pero es que lo curioso es cómo le curan. Dice, intentan cu calmar el dolor al que debía estar soportando, soportando procediendo a limpiar la, hoja, la zona ocular practicando una sangría y tratar la herida con tópicos a base de sangre de pichón, azúcar y sal marina. Sangre de pichón, azúcar y sal marina, sí, se, la, se lo pone no en el afinarlo. ojo y al final, pues bueno, él pierde el ojo y el rey Felipe II vuelve a reconocer a Blas de Lezo su valentía, le vuelve a ofrecer otro puesto en la, en la corte y Blas de Lezo vuelve a rechazar otra vez ese puesto porque él quiere, él quiere seguir, navegando, seguir navegando sin la pierna izquierda y sin el y ojo sin izquierdo. El ojo. Y lo consigue y sí. no solamente lo consigue y ahora ya no ya hablamos del Mediterráneo lo consigue y ahora ya hablamos de un salto todavía mayor sí al Atlántico él se va a dedicar a, a cuidar el, de, a, a luchar contra el contrabando en el mar Cantábrico pero como se le hace poco decide uh -huh. subirse al Canal de la Mancha e intentar allí eh, pues eh, también librar de contrabando a los ingleses que viajaban hacia América uh -huh. allí en poco tiempo va va a ser la pesadilla van a decir que va a ser la pesadilla de los ingleses por la cantidad de barcos que él eh, logra controlar, eh, sobre todo eh, mm. intentando pues que no hubiera ese contrabando entre Inglaterra y, y América. Mm. Y ahí empieza también eh, una travesía hasta llegar a, a, a una isla que sería la española. Sí, el Tratado de Utrecht en el año 1613 mm. va a poner fin a la, a la guerra y el rey Felipe V. Se da cuenta de que en España había 12, 12 flotas diferentes. Entonces él tiene que reestructurar completamente la marina mm. y va a hacer tres flotas. Entonces va a intentar que un Ferrol en Cádiz y una más al norte, va a intentar que sea eh, Blas de Lezo el encargado. Pero antes de, eso, mm. antes de eso, Barcelona seguía siendo reticente a Felipe V. Entonces Blas de Lezo va a participar en el asedio a Barcelona. Y ahí sucede, pues en esa lucha contra Barcelona, cuando Bras de Lezo tiene 25 años, cuando una bala va a parar al brazo derecho de Bras de Lezo y le tienen que apuntar el brazo. Con 25 años ha perdido una pierna, la pierna izquierda, ha perdido el ojo izquierdo y ha perdido el brazo derecho. Cojo, tuerto y manco, pero es ascendido a capitán de navío el día 15 de junio de 1715 con solamente 25 años. Vuelven otra vez a darle la posibilidad de retirarse y él dice que no. Y por eso es enviado a, a viajar a la Española América, el primer viaje que él va a hacer, una flota. Él va a ir en la, en la última de, las, de los barcos intentando pues eh, ser como la retaguardia de toda uh -huh. esa flota. Y se va a encontrar allí pues, con, con grandes peligros, sobre todo con los corsarios uh -huh. que en el, en el Caribe pues, atacaban las, los barcos españoles repletos absolutamente de mercancía, tanto de ida como a la vuelta que traían. Eh, la plata y el oro, y también eh, va a tener que hacer frente a algo completamente desconocido para él, que son los huracanes. huracanes por eso, eh, esas dos realidades va a hacer frente, pero Blas de Lezo pues, consigue, consigue eh, hacer parar a los corsarios, con buen mm. navegante, esquivar, y llega a Lima. En Lima va a ser encargado de, de la flota de todo el Pacífico. Mm. En Lima. Lo que es realmente increíble, Antonio, antes de continuar, es... Porque mucha gente se puede estar pensando que, 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 que esto es un imposible, ¿no? Pero, pues eso, ¿no? Que un hombre tuerto, manco, cojo, simplemente en la travesía de la que hemos hablado, ¿no? Una travesía como podía ser en aquella época, ni más ni menos, ¿no? Hasta, hasta América, ¿no? Eh, no falleciera, ¿no? Simplemente haciendo la travesía. ¿no? 28 días tardaban y él habla de que él. Todos los, do, todas las personas querían navegar con él. Cuando ellos apresaban a corsarios o apresaban a traficantes, parte de la mercancía se la podía quedar el capitán del navío. ¿Y qué hacía Blas de Lezo? Se la repartía entre las personas que navegaban con él. Entonces, todos, que en primer lugar, querían navegar con él por los beneficios. En segundo lugar, hemos dicho por la capacidad de liderazgo que tenía y por la valentía y la destreza y los conocimientos que tenía Blas de Lezo. Cantidad de personas querían formar parte de su tripulación él a lo largo del trayecto de esos 28 días o cuando estaba en otras misiones eh, continuamente estaba adiestrando a sus a sus eh, navegantes, a sus uh -huh. soldados. No solamente, como decíamos, en las tareas propiamente de la mar. sino también en eso que él llamaba el abordaje. que sirvió, pues vamos a ver luego después. Eh, como eh, gran defensa y, eh, en el asalto a Cartagena de Indias. Sí. Allá va a Perú. Y resulta que él se da cuenta de que el virrey del Perú está cometiendo una cantidad de irregularidades tremenda, sobre todo en el tráfico de mercancías. Uh -huh. Él denuncia esas irregularidades, es destituido, el virrey del Perú eh, le destituye, el virrey del Perú le quita eh, su sustento y dice que emprende el viaje más triste de su vida, que es Ayer el de regreso a España. Se había casado con una chica más joven que él en Perú, tenía esposa y dos hijos y tiene que regresar a España. Pero evidentemente en España conocían del valor. De Blas de Lezo y ahí le recibe el primer ministro, podríamos decir, de, Carl, de Felipe V, que no es otro que José Patiño. Y, va, y le ha dicho que el, el rey ha pensado en él, eh, le va a restituir de honores, de títulos, de sueldo, y le reciben los propios reyes y le va a hacer jefe de la escuadra del Mediterráneo y comandante del navío de la familia real. Uh -huh. Y le va a, a encomendar, pues, eh, eh, crear una escuela de guardia marinas en Cádiz, va a eh, reestructurar toda la flota. Pero, ¿qué sucede? Que va a tener una fiebre tifoideas. Eh, y va a tener que pasar al puerto de Santa María a recuperarse. Mm. Va a pasar una, una serie de años, lo más tranquilo de su vida, recuperándose y, sobre todo, no va a estar parado. Va a estar estudiando, estudiando sobre todo, el arte de la guerra, del japonés eh, Sun Tzu, y los documentos, todos los documentos que cayeron en sus manos sobre el Caribe. Mm. En esta época, justo... Nace un personaje en Londres, en concreto, que va a ser luego un grandísimo enemigo de, de Blas de Lezo. Sí, el 12 de noviembre del año 1684 nace Edward Vernon, también desde pequeño. Mm. Eh, va a destacar por ese afán de la marina. Eh, él, los ingleses, claro, cada uno tiene su terminología. Con 19 años ya pertenece a la Armada, con 36 años es elegido Comodoro, esa palabra que nos suena a todos de las sí. películas de Piratas, y eh, había participado Berno, más sí. joven que, que Lezo, en, en el asalto a Vélez Málaga, en la primera batalla sí. donde él perdió la pierna. Y él va a ser promovido a diputado, va a ser comandante de Jamaica, y después, después va a ser el encargado de la flota que tenía como cometido atacar Cartagena de Indias sí. una vez que eh, Blas de Lezo es destinado, después de estar en el puerto de Santa María esos años de reposo, hacia Cartagena de Indias. Y entonces aquí se produce eh, un, un gran enfrentamiento ¿no? en Cartagena de Indias ya con, con los dos allí. Cartagena de Indias era la llave de toda América del Sur, ¿de acuerdo? Había sido fundada en el año 1533 por el madrileño Pedro de Heredia. Y entonces, eh, al final, en definitiva, lo que pretendían los ingleses es entrar en América del Sur, tomar toda América del Sur por Cartagena de Indias. Y allí, eh, un poquito, el, el virreinato del Perú, hemos hablado hace un momento sí. de él, se había dividido y quedado en el virreinato de Nueva Granada, pa con parte del terreno del Perú. Y allí es mandado Blas de Lezo a, ese, a Cartagena de Indias con el nuevo virrey, el primer virrey de ese nuevo reino de Granada, que se llamaba Sebastián de Eslava y Lazaga. Entonces, en el año eh, allí es enviado Blas de Lezo y con el nuevo virrey permanece en él llega y lo primero que hace es inspeccionar la defensa porque él sabía que tarde o temprano los ingleses intentaban eh, no solamente hacerse con la mar, sino hacerse con toda América del Sur, de lo cual dependía, como dice apuntan algunos casos el autor, el futuro, el futuro de toda América, el que hoy en día se hable en América del Sur español es gracias una de las cosas de Blas de Lezo. El día 13 de marzo, perdón, del año 1740 aparece el vigía de la Torre de Cádiz Ve a lo lejos los primeros barcos ingleses al frente de los cuales estaba el navío de Vernon. Bueno, eh, hay una anécdota importantísima, o un momento importantísimo, que es la toma del fuerte de San Luis. Sí, se producen varios ataques, eh, los ingleses aparecen, desaparecen un poco para ver. Eh, Cartagena de Indias, si miramos en el mapa, eh, había una zona que se llama Boca Chica que la, eh, había hecho como varios círculos de defensa Boca Chica era la primera círculo de defensa se atacaban ahí se replegaban y había ese fuente, de, el, la toma de fuerte de San Luis que bueno luego vamos a dar algunas cifras eh, más o menos estarían atacando los ingleses los ingleses con unos 15 16 mil hombres mm. y los españoles apenas llegaban a tres mil hombres de acuerdo entonces para que veamos un poco la proporción entonces no quisieron el rey Felipe Felipe V. Había, Blas de Lezo había pedido varias veces a, 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 la, a la corona reforzar Cartagena de Indias uh -huh. por su importancia estratégica. Eh, la corona se había desentendido completamente. Y eh, cuando Vernon logra hacer varios ataques, logra adueñarse del, del fuerte de San Luis, estaba simplemente, había tardado tres semanas, lo que él pensaba que iba a ser una sola semana, uh -huh. pensaba que ya había tomado Cartagena de Indias. Él regresa a Londres rápidamente y manda a acuñar una moneda, una moneda. Eh, conmemorativa de esa toma de Cartagena que no se haya producido, donde eh, había eh, acuñado a Lezo de rodillas delante de Verno con la siguiente inscripción, el orgullo español humillado por el almirante Verno. Los españoles habían refugiado en el fuerte de Manzanillo y es ahí donde empieza la segunda batalla, la segunda parte de la batalla. Verno se piensa que con ese fuerte ha conquistado toda Cartagena sí. y no es así sigue avanzando toman el fuerte de Manzanillo y al final solamente le quedaba el fuerte de San Felipe pero qué sucede mm. que allí ellos con veían contemplar el avance de los ingleses y el astuto de, de Lezó se había guardado 300 soldados de los tercios españoles que habían luchado en Italia y esto sí que que estaban completamente acostumbrados a la lucha cuerpo a cuerpo había mandado construir unas trincheras excesivamente mm. grandes con lo cual, cuando llegaron los ingleses a atacar el fuerte, en no... el, ¿estamos hablando ya del castillo de San Felipe? Sí, sí, el último ya reducto que les quedaba. Habían conquistado el primer fuerte, uh -huh. habían conquistado el de Manzanillo, el primero era el de San Luis, con el cual la medalla conmemorativa, que fue un error, habían conquistado uh -huh. el de Manzanillo, San Juan de Manzanillo, y van al de San Felipe, el último reducto. Uh -huh. eh, intentan escalar las murallas, pero claro, se dan cuenta de que las trincheras son demasiado hondas y las escaleras no llegan. Al final, ¿qué hace Lezo? Manda abrir las puertas del fuerte Salen los 300 soldados españoles Del tercio De los tercios como los primeros La avanzadilla, después los que quedaban Y es ahí donde es derrotado Derrotado Vernon de manera definitiva Hay una serie de, de eh, Antes de eso mm, uh. Vernon había mandado Parlamentar pidiendo que rindieran El fuerte de San Felipe Que ellos iba a permitir que salieran Ilesos las personas de ahí que se podían adentrar a la selva hacia dentro del continente permitiendo llevar los bienes que pudieran eh, llevar a hombros o en sus carros y respetaría su vida absolutamente lezo, dice, ve al que demanda de parlamento y dile a tu almirante que España no se rinde y que mientras haya un solo español con fuerzas para levantar una bandera y disparar un fusil, Cartagena seguirá siendo fiera al rey, viva España, aquello era en, el año, en abril del año 1741". Al final, el combate cuerpo a cuerpo, ganamos los españoles, y para que nos hagamos una idea, las bajas españolas en aquella final de batalla fueron 34 españoles y más de 800 ingleses. Fueron las bajas. Y en total, en total, al final del intento de toma de Cartagena. Sí. habían fallecido 8.000 hombres ingleses y 2.000 2.000 norteamericanos. Un ejército de un tal comandante Washington que llegó sí. desde el Norteamérica para apoyarlos con el fin de quedarse luego con todo el comercio. Él había puesto a su disposición eh, 4.000 esclavos, pues murieron eh, 2.000 en total, eh, 10.000 bajas inglesas y solamente 900 españolas. Bueno, eh, no tenemos tiempo para más, Antonio. ¿Eh? Creo que esto explica por qué Blas de Lezo debe estar considerado como uno de los grandes, ¿no? como sí. un, un, gran, un gran... De hecho, Sebastián Eslava la historia. y La Zaga, que fue el primer virrey de Nueva Granada con el que estaba en Cartagena, eh, mandó un informe bastante sesgado de la batalla, por eso el olvido uh. de Lezo, donde él destacaba su propia actitud heroica, lo mandó a escribir a otra persona para que no, pero bueno, dictado por él, uh. para intentando ser, mostrar cierta objetividad que era mentira, y al contrario, la actitud ruin de Lezo, en ese ataque que no lo hemos podido hablar, en varia, en varia, eh, Lezo fue apresado por el propio virrey, y al final, ante la avalancha de ingleses, le tuvo que liberar para que fuera él que defendiera a Cartagena. Entonces, el virreinato. Pues cayó, cayó en desecho, cayó eh, la, la autoría de la defensa sí. de Lezo, eh, pues quedó en entredicho y por eso el olvido de Lezo hasta hace poco tiempo. El propio virrey de, de Nueva Granada fue traído a España y fue elevado al cargo de ministro de guerra, con lo cual eso se entiende un poquito la importancia de aquel primer virrey uh -huh. y eh, cómo él defenestró la figura de, de Lezo, Y también simplemente por decir, el rey Jorge II de Inglaterra eh, mandó que en ningún libro de historia de Inglaterra apareciera el desastre que había acontecido en Cartagena en Indias. Terminamos aquí, Antonio. Eh, vamos a despedir el programa, como hacemos siempre, con un texto emblemático, en este caso, de este libro, que es El Almirante, que hoy les proponemos un libro más que interesante. El texto está tomado de bueno, unas cartas que, en ese, que se escriben, eh, Lezo a Vernon y Vernon a Lezo. Inglaterra brindaba con los miembros del Parlamento por sus éxitos. En un arranque de excitación envió una carta a Blas de Lezo, retando al marino vasco a un encuentro directo. A pesar de no merecerlo, he tratado bien a los prisioneros españoles, merced a que en realidad nunca tuvieron ánimo de combatirme. A vos. Pronto os ofreceré un trato idéntico si aceptáis rendiros a mi rey con vuestra pequeña tropa. La insultante carta de Vernon no tardó en recibir respuesta de la pluma de Lezo. Si hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera a vuesa merced insultado impunemente las palabras del rey mi señor, pues el ánimo que les falló a los de Portobelo me habría sobrado a mí para contener tanta cobardía. Lezo... Era consciente de la superioridad de los ingleses y de que en el combate directo llevaba las de perder. Por eso había estudiado a su enemigo, buscando en su personalidad los factores que pudieran brindarle alguna ventaja inesperada, y creía haberlos encontrado en su egocentrismo y carácter apasionado, rasgos que bien explotados podían conducirle a dar un paso en falso. En sus paseos por los baluartes defensivos de Cartagena, Lezo imaginaba vernos enfermo de bilis al releer una y mil veces la provocativa epístola que le acababa de hacer llegar.